intentado explicar un poco los cambios que ha habido, al menos desde que yo ejerzo la crítica, en los últimos 25, 30 años, los cambios que ha habido en relación crítico-cine, los cambios que ha habido en el propio cine. Y básicamente les he contado que creo que una de las cosas básicas, evidentemente, aparte de tener una cierta capacidad de análisis y de saber comunicar eso a través de la escritura, es no perder nunca una cierta curiosidad. Es decir, en el momento en que pierdes en el cine, en el campo del cine y en cualquier otro campo, ¿no?, en cualquier otra actividad de la vida, pero en el momento en que pierdes la curiosidad por ver qué narices está pasando en lo que te rodea y simplemente estás en casa esperando ver las películas que te estrenan comercialmente, entonces, como crítico ya no puedes ejercer. Han habido tantos cambios en los últimos tiempos que tienes que estar, por decirlo de alguna manera, tienes que estar al día de lo que está pasando y tener la curiosidad incluso para adelantarte a acontecimientos, porque si no, no sirve para nada la crítica. Es decir, evidentemente ya no dependes solo de la cartelera, sino que, bueno, las posibilidades ahora son ilimitadas casi, ¿no? O sea, si quieres conocer, tienes acceso o puedes tener acceso a mucho cine. Entonces, tu visión en ese sentido tiene que cambiar. Yo creo que el arte es, en cualquiera de sus expresiones, en el cine, en la pintura, en el teatro, es, quiera o no quiera, un reflejo del entorno en el que vive, ¿no? Y debe tener una mirada crítica, para bien o para mal, con respecto a las historias que cuenta. Siempre va a aportar un punto de vista que, consciente o inconscientemente, pero siempre va a aportar un punto de vista a las historias que cuenten sobre el mundo en el que estamos, sobre el ser humano, la naturaleza del ser humano, el mundo en el que vivimos, las relaciones humanas, las relaciones sociales, las relaciones con el poder. Eso, aunque uno no lo pretenda, está en cualquier historia, incluso en las historias más pequeñas, porque el mundo en el que vivimos no es ajeno a eso. Con lo cual es importante ser consciente de ellos y tener un punto de vista al respecto, el que sea, pero tenerlo. Mira, yo creo que está cambiando la tecnología, no solamente las herramientas, sino la visión del mundo. Creo que la gente está dedicando más tiempo a ver los contenidos en su casa, sin moverse, en la comunidad de un clic. Y hay que entender eso, porque si no entendemos eso, vamos a perder muchos públicos. Yo, en lo personal, disfruto mucho el aspecto ritual del cine. Pero repito, tenemos que entender que hay nuevas tecnologías, tenemos que entender que hay que migrar los contenidos o pensar que pueden migrar por varios lados. Es muy difícil hacer cine, es muy difícil decir algo interesante. La gente cree que con la democratización de las cámaras y los recursos ya puede decir lo que se quiere, pero no hay. Es complicado. Te lo puedo decir ahora como jurado que hacer una buena película es difícil. El cine digital te da la posibilidad de saber, por los costos y las dimensiones, que no es la última película que vas a hacer. Hacer cine fotográfico, invariablemente la película que haces, como es tan complicado hacerla, es la última. Entonces cada película es el testamento, es todo lo que uno tiene en las pipas de los ojos, entonces se cuenta como ser, y tiene que ser necesariamente obra maestra, que es un género complicado. Siempre hay la manera de hacer otra, porque es reducido y es pequeño y es íntimo este asunto. La intimidad es importantísima cuando se filma. Entonces, cuando sabes que no es tu última película, no está sobre tu cabeza la terrible espada de Damocles diciendo que tienes que hacer una buena película. Lo que se trata de hacer ya con este formato es una película. Y uno tampoco escoge que las cosas de las películas sean buenas. Ocurre. Gracias.